Iniciamos nuestro recorrido por las Baleares en Mahó, la capital de Menorca, la isla más septentrional de este archipiélago mediterráneo. En el centro de Mahó está situada la iglesia de Santa María la Mayor. Fue construida inicialmente en 1287 y completamente reformada en el siglo XVIII. Su gran campanario es uno de los elementos destacados. Junto a la iglesia está ubicado el ayuntamiento, un edificio construido en el siglo XVIII. La casa consistorial de esta ciudad abierta y acogedora también es conocida como Sasala. Ambos edificios están rodeados de calles peatonales, algunas más tranquilas y otras más comerciales. De esta manera nos acercamos a la Puerta de San Roque, construcción del siglo XVI que marca el trazado de las antiguas murallas de la capital balear. La torre está plenamente integrada en la arquitectura de Mahó y su historia convive con la de otros edificios mucho más recientes. El auge de la ciudad coincidió con la dominación inglesa sobre Menorca. Los británicos decidieron instalar aquí la capitalidad administrativa de la isla. El conjunto de El Carme es uno de los centros más vitales y dinámicos de Mahó. Destaca el antiguo claustro del convento de las Carmelitas, que desde hace más de un siglo funciona como mercado donde se ofrecen típicos productos de la isla. El puerto de Mahó es un excelente refugio natural. Tiene casi 6 kilómetros de longitud por 1 de anchura. La visita por el puerto exige calma, tranquilidad y reposo para disfrutar de toda su oferta. En primer lugar encontramos la isla de Llatzeret, donde antiguamente eran conducidas las personas con enfermedades infecciosas. También descubrimos la Isla del Rey, donde desembarcó Alfonso III en 1287. Los ingleses construyeron en este enclave un hospital militar que funcionó hasta 1964. Situada en la orilla norte del puerto, aparece The Golden Farm, un caserón rojo levantado por los británicos. Cuentan que en este lugar vivieron sus amores el almirante Nelson y Lady Hamilton. En el mismo puerto encontramos Ascastell. Es el punto más oriental de la isla y el primer lugar por donde sale el sol en España. El viejo muelle de pescadores con pequeños barcos amarrados hacen del puerto de Ascastell un lugar idóneo para pasear o simplemente sentarse a disfrutar del momento. No muy lejos de aquí se encuentra San Luis. El urbanismo de esta población mantiene la huella de la breve dominación francesa del siglo XVIII. Del conjunto arquitectónico de los edificios de San Luis destaca la iglesia parroquial. En San Luis aún se conserva el antiguo pozo que suministraba agua a los habitantes de la localidad. Junto a la plaza del pueblo encontramos el Molino de Dalt, que es el único de la isla que sigue en funcionamiento.
En la costa de San Luis emerge la Isla del Aire, en cuyos fondos vive una rica fauna submarina. A 4 kilómetros de San Luis encontramos Vinibeca, una de las localidades más bellas de Menorca. Las casas blancas, las puertas y ventanas verdes y las calles tranquilas hacen de Vinibeca un recuerdo inolvidable. Nos despedimos de Vinibeca para enfrentarnos a un litoral lleno de pequeñas calas. Calas Covas es un refugio deseado por bañistas y navegantes. Está rodeada de paredes de roca calcárea donde se hallan excavadas numerosas cuevas de la Edad de Bronce. En los acantilados de Calas Covas está la mayor necrópolis talayótica de la isla de Menorca. Este lugar, con fondo de arena y grava, ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. A continuación nos dirigimos a Cala Ampurté, uno de los primeros lugares de la isla al que llegaron los turistas. Es una bella cala de arena encajada en el fondo de una ensenada entre dos acantilados. Las rocas de Cala Ampurté son el terreno elegido para construir algunas viviendas cuyas vistas se pierden en el horizonte. Seguidamente nos encontramos Sombou, una zona del litoral de Menorca donde se funden dos tipos de vegetación, las dunas y la zona húmeda, que sirven de refugio a muchas aves acuáticas. Junto a la playa de Sombou se encuentra una basílica paleocristiana de forma rectangular. Las excavaciones se realizaron en los años 50. Se conservan 3 naves y una pila bautismal. La playa de Sombou es amplia, extensa y equipada con todo tipo de servicios. Características que explican que sea elegida por muchas familias como lugar de veraneo. Tiene 4 kilómetros de longitud, una extensión que la convierte en la más larga de toda la isla de Menorca. Y de la amplitud de Sombou, llegamos a Cala Mitjana y Cala Mitjaneta, lugares de arena blanca y fina. La belleza y la tranquilidad que ofrece el conjunto de ambas playas las convierte en uno de los mejores reclamos del litoral de Menorca. Cala Galdana se encuentra en el fondo de una bahía semicircular, aislada en una extensa área natural. El blanco de su arena y el azul de sus aguas la convierten para muchos en la reina de las calas. Sin embargo, por otro lado, Cala Galdana es una de las más urbanizadas de Menorca. Dejamos atrás Cala Galdana para acercarnos a Cala Macarella, un lugar paradisíaco en el que la vegetación baña sus raíces en las tranquilas aguas del Mediterráneo. En Cala Turqueta, los pinos llegan prácticamente hasta la orilla del mar. Quienes la visitan buscan su paisaje particular,
su arena blanca y sus aguas tranquilas. El nombre de esta cala recuerda que fue escenario del desembarco de piratas turcos. Los pequeños acantilados de los alrededores resguardan esta playa que, aunque aislada y virgen, es muy visitada por los turistas. El Arenal de Sonsaura es uno de los lugares más apreciados del sur de Ciutadella. La tonalidad de las aguas, rica en tonos y matices, confiere a esta zona del litoral un gran poder de seducción. Y del Arenal de Sonsaura trazamos rumbo a Ciutadella, la segunda ciudad más importante de Menorca y antigua capital de la isla. El puerto de Ciutadella se adentra unos 1.200 metros. Se encuentra justo al pie de las antiguas murallas de la ciudad y presenta una gran actividad turística y comercial. Desde el puerto nos dirigimos hacia la Plaza del Born, centro neurálgico de Ciutadella. Este lugar fue escenario en la Edad Media de torneos y juegos ecuestres. En la Plaza del Born y alrededores se agrupan algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Este obelisco recuerda la resistencia de los habitantes de Ciutadella frente a los turcos en el siglo XVI. En la misma plaza encontramos el ayuntamiento, el Teatro de Sborn y el Palacio Torre Saura. Esta construcción refleja la riqueza de las culturas que a lo largo de los siglos han pasado por este lugar. Abandonamos la Plaza del Born para visitar el Palacio Olivar, otra de las edificaciones a destacar en Ciutadella. Frente al Palacio Olivar se encuentra la Catedral Gótica de Ciutadella, que fue construida sobre el enclave de una antigua mezquita. La fachada de poniente de la catedral es una construcción añadida en el siglo XIX. Ses Voltes es una calle muy estrecha entre los soportales abovedados de las casas. Esta típica y conocida vía peatonal de Ciutadella conduce a la Plaza Nueva. El Molí d'Escompte se encuentra en la Plaza Alfonso III, también conocida como la Plaza de las Palmeras. Nos despedimos de Ciutadella para encaminarnos hacia la Naveta de Estudons, el monumento megalítico mejor conservado y más visitado de Menorca. Es una construcción de piedras superpuestas y en forma de nave invertida que sirvió de enterramiento en la Edad de Bronce. Un estrecho pasillo permite acceder a la antecámara y la cámara principal. A continuación, nos dirigimos hacia el faro de Punta Nati, la única construcción en esta zona desértica.
Cala Morell está situada en medio de peñascos rocosos. En los acantilados que la rodean hay numerosas cuevas. Los expertos datan su origen en la Edad de Hierro, unos 800 años antes de Cristo. Cala Morell está resguardada por rocas que la naturaleza ha erosionado a lo largo de los siglos. Entre ellas hay una muy singular, la Punta del Alafán, una formación rocosa que ha adoptado el perfil de este animal. En las playas de Algallarens desemboca el barranco de la Vall. Esta cala está formada por dos playas rodeadas de dunas y en forma de herradura. Es un espacio natural muy visitado por los turistas. Cala Pregonda está formada por una marisma de arena gruesa y rodeada de pinos. Al igual que en otras zonas de la isla, aquí también se conservan interesantes dunas. Un sendero de unos 3 kilómetros permite el acceso a pie desde Cala Pregonda hasta la extensa playa de Vinimelà. El Cabo de Caballería es un paraje de gran belleza. Está coronado por el faro del mismo nombre, además de ser un lugar muy frecuentado por aves marinas y migratorias. Impresionan los acantilados del lugar, que tienen hasta 90 metros de altura. Muy cerca encontramos al Port de Sanitja, un refugio de pescadores cargado de historia. Un antiguo asentamiento romano mencionado por el historiador Plinio el Viejo en sus escritos. Al Port de Sanitja conserva restos de la antigua torre de defensa. Esta torre, construida por los ingleses, nos recibe en la bocana del puerto de Fornells. Estamos en el núcleo de población más importante de la costa norte de Menorca. La bahía de Fornells es uno de los puertos naturales más grandes de la isla. Alguien dijo de este lugar que es un gran lago salado creado para el descanso. Las casas blancas y el paseo marítimo bordeado de palmeras crean la imagen inconfundible de Fornells, que es, por otro lado, el lugar adecuado para comer una caldereta de langosta. La iglesia de Fornells es una construcción de planta sencilla que data de 1650. Dejamos la costa para hacer una incursión en varios puntos del interior de Menorca. En el recorrido encontramos a los protagonistas de las fiestas tradicionales de Menorca, los caballos. Ferrerías es una localidad de origen medieval. Las calles de la zona antigua nacen y se articulan alrededor de la iglesia de San Bartomeu. Es la localidad situada a mayor altitud de la isla, además de ser un importante centro industrial. Al igual que en otras poblaciones de Menorca, Ferrerías organiza en verano mercados que ofrecen todo tipo de productos artesanales. Mercadal se encuentra al pie del Monte del Toro.
En los últimos años prácticamente ha duplicado la superficie ocupada. Nos encontramos ante una población en la que se respira un ambiente tranquilo. Esto, junto a su ubicación en el centro de la isla, la convierte en lugar elegido por muchos turistas para sus días de descanso. Desde Mercadal, la carretera nos acerca al Monte del Toro, con 358 metros de altitud. Aquí se encuentra el santuario de la Virgen del Toro, patrona de la isla. Hay una pequeña iglesia visitada por los turistas y por los feligreses que acuden a misa cada domingo. Desde el Monte del Toro se obtiene una magnífica panorámica de la bahía de Fornells. Alayor es la tercera población de Menorca. Fue fundada por Jaime II cuando el monarca dividió la isla en 7 comarcas. En el conjunto de la población destaca la iglesia de Santa Eulalia, construida en la parte más alta del pueblo. El Cabo de Fabarich es un paisaje natural con mucha fuerza, un entorno de rocas gruesas y pizarras grises. Está ubicado en un lugar en el que azota la tramuntana, un viento frío y seco característico de la isla de Menorca. La playa de Esgrau es sencilla, hermosa y familiar. Es una playa de aguas tranquilas y poco profundas, protegida por la isla d'Anculom. La Albufera de Esgrau es un gran parque natural y la zona húmeda más extensa de la isla. Su riqueza ecológica fue determinante para la declaración de Menorca como reserva de la biosfera, una decisión adoptada por la UNESCO en 1993. La Albufera de Esgrau es la mayor laguna de Baleares y refugio escogido por muchas aves. Las puestas de sol desde el norte de Menorca son diferentes y mágicas. Desde aquí, desde Punta Nati, se divisa el perfil de Mallorca, nuestro próximo destino.